Hola queridos amigos y amigas, familia en el Señor. Hoy es día martes, un día muy especial, mis queridos hermanos. Se va yendo el mes de enero. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre de hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido y toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente y sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener una reflexión entre tú y yo. Vamos a reflexionar en esta belleza de evangelio que nos regala el Señor. Aquí no vamos a encontrar un milagro. Aquí no vamos a encontrar una sanación. Aquí vamos a encontrar dos sanaciones. Primero, la hija de Jairo, cómo es resucitada y sanada por el Señor. Y la hemorroísa que llevaba gastando toda su fortuna en médicos, en curanderos, porque sufría de grandes hemorragias. Pero ella decía, con solo tocarle el manto, yo sé que sanaría. Así es. Por eso hoy es una invitación para que nosotros le toquemos el manto al Señor, para que nosotros nos acerquemos a la iglesia, para que nosotros recibamos los sacramentos, para que nosotros dejemos que Jesús, a través del Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con la hemorroísa y con la hija de Jairo. Fueron sanadas. ¿Por qué? Porque una, Jesús se acercó hacia ellas, y la otra, se acerca ella a Jesús. Así que, ¿cuál de las dos escoges? Que Dios me lo bendiga, porque estamos bendecidos, encendidos, en la victoria. Feliz martes para ti, estar orando por tus intenciones. El Evangelio.